La explanada de la gobernación fue el escenario para el lanzamiento de los operativos Brigada Navideñas de Mantenimiento Vial, donde cientos de hombres y mujeres estarán designados por toda la geografía de la provincia. La gobernadora civil, licenciada Raquel Jiménez, agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas y Comunicación del INE, Asencio Burgos. Hay un doble propósito con las brigadas. Como ya los que me antecedieron las palabras, muy claro me dijeron, nos dijeron a todos ustedes. El propósito de la limpieza de la provincia, Monseñor Noel, y por eso se le ha dado estos empleos a todos ustedes. Y también que cada quien pueda tener su empleito, señores, para estas Navidades, que no crean que no nos preocupa el que aún todavía algunos nos quedan, pero poco a poco lo vamos a lograr. Dale las gracias también al ministro Asensio del INE, que ha hecho hincapié en esta provincia y nos ha ayudado, a Pedro de la Cruz, que está aquí en su representación. Señores, todos ustedes los que están aquí son muy importantes para nosotros. La gobernadora provincial, su amiga, señores, se siente muy orgullosa de nuestro presidente y de todos ustedes. Así es que no voy a mudar mucho porque ahora vamos a trabajar. Hagan el trabajo bien para que obtengan su premio. Ya lo dijo Pedro de la Cruz, y con una supervisora como la que está aquí y los directores, todos nos vamos a comprometer a que así sea. Y ustedes son nuestros aliados para hacer la cosa bien. Porque en el gobierno del cambio estamos cumpliendo. Por el Ministerio de Obras Públicas estuvo presente una comisión encabezada por el licenciado Pedro de la Cruz. Esta jornada o programa navideño tiene la particularidad de que si cada uno de ustedes pone el mayor empeño en hacer buenas realizaciones, el ministro de Obras Públicas le tiene un regalo para ustedes, y es darle continuidad a este programa. Que en vez de ser tres veces, lo vamos a hacer por el año entero, y es posible que sean permanentes. Pero eso es en caso de que cada uno realice sus trabajos como lo indica. Anthony Ramírez, director provincial de Obras Públicas, en su intervención manifestó: hoy es un día especial para nosotros como parte del Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Monseñor Noel, porque hoy inicia lo que son el programa navideño, que viene a suplir las necesidades de cada una de las carreteras, caminos vecinales y vías que se encuentran en nuestro territorio. Es importante que este programa inicie hoy a nivel nacional, tanto en las 32 provincias del país. Inicia, y cabe destacar que este programa viene a suplir necesidades que tienen los distritos municipales, las precariedades de sus carreteras y de sus caminos vecinales. También hicieron uso de la palabra Judith Hill, supervisora de las brigadas, y el alcalde municipal, doctor Heberto Núñez. La bendición del acto estuvo a cargo de Banister Aniel Abreu, y estuvieron presentes los directores distritales, regidores y funcionarios del gobierno del cambio. Gobernación Civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez. En el gobierno del cambio, estamos cumpliendo.